Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa en voz alta. Como todas las ocasiones que tenemos el privilegio de estar transmitiendo y que ustedes nos estén dando la oportunidad de sintonizarnos, quiero referirles que esta noche tenemos en el estudio la presencia grata y para mí muy significativa de mi muy querido amigo don Rodrigo Daniel Alba Rivera, quien es comentarista y analista político. Él ha sido, entre otras cosas, un hombre que frente a los micrófonos ha pasado mucho tiempo, ya que su vida, después de ser licenciado en ciencias políticas, la ha dedicado a los medios de comunicación. Por ese contexto, yo le doy la más cordial bienvenida a mi muy querido amigo, don Rodrigo Daniel Alba Rivera. Gerardo, buenas Muy buenas noches. noches, mi queridísimo Buenas noches. Rodrigo. Qué gusto estar aquí en esta mesa. Gracias por estar esta noche con nosotros, mi querido Rodrigo. Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas Gracias a los noches. que nos están viendo. Es un gusto participar de la opinión inteligente y la esgrima mental de expertos como ustedes. Gracias. Y como siempre, que tenemos la oportunidad de estar transmitiendo, contamos en la mesa para mí, con la grata presencia de mi muy querido amigo, el genio, porque así le denomino, porque es verdad en informática, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres. Muy buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido, Muchas Rodrigo. gracias. Y de igual manera, con la grata presencia de mi muy querido amigo y hermano, el maestro por 44 años de cátedra ininterrumpida, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, queridísimo y nunca bien ponderado Ernesto Rodríguez González. Mi querido hermano, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno que estamos aquí con Rodolfo y con nuestro amigo Rodrigo. Yo quisiera, antes que iniciáramos este programa tan interesante de la problemática política en México, agradecer lo que nos envía Antonio Elías Azar desde Acapulco. Nos dice que este programa, aparte de mandarnos los saludos en voz alta, es tan importante y dinámico que requiere mayor publicidad en ese sentido y nos sigue porque le interesan la diversidad de temas que tenemos, como en este caso, y son de interés totalmente para todo nuestro público que es Pues evidente. un saludo a nuestro amigo y gracias por darnos la oportunidad de visualizarnos a través de este programa de El Informante. Bien, Rodrigo, Sí, maestro. para mí un privilegio charlar inclusive hoy frente a estos micrófonos, situación que jamás había yo hecho, teniendo tanto tiempo de tu amistad, no lo había hecho, y que hemos coincidido en puntos comunes. Así es, maestro, para la orden. Rodrigo, ¿cómo visualizas como licenciado en ciencias de la comunicación? Tú eres licenciado en ciencias políticas, eres un hombre que ha estado mucho tiempo en torno a los medios de comunicación, hoy continúas en el mismo, pero también eres un hombre que ha estado en el ámbito político, vivencial. Sí, claro. Y hoy encontramos a un México diferente, inclusive de hace unos meses. Hoy es un México que visualiza la oportunidad quizá de ser un México que todavía ni siquiera podemos imaginar. Es muy cierto. Nada más déjame precisarte esto, porque si no van a decir que me estoy comiendo los títulos. Licenciado en Periodismo y en Comunicación, Gerardo. Ah, Hasta ahí perdón. nos quedamos. Sí, no, van a enojarse a los politólogos. Y dicen algunos amigos, comentócrata. A veces, ¿no? Bueno, fíjate que es muy interesante. Y tienes toda la razón. Se vuelve muy dinámica. Se vuelve muy dinámico el ejercicio del poder, ¿no? El ejercicio político, el ejercicio del manejo de la comunicación política también, al paso de los tiempos. Y van cambiando de manera vertiginosa. Evidentemente, el hecho de hacer política, el hecho de ejercer el poder a través de las instituciones ha sido esta constante en México. No podemos desapegarnos de esa parte. Sin embargo,
esta es una parte, ¿no? Esta visualización del ejercicio del poder a través de las instituciones. La otra parte es el ejercicio del poder, si me lo permites así, en estas fuerzas reales del poder que existen. Así y es. Vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Es el ejercicio económico que a veces priva o da paso a los actores políticos. Puede abrirles el camino o se los puede cerrar. Que no es una... No es que exista el títere no, de esta forma tan burda como se ha planteado, pero existe, sí, muchos intereses económicos que van moviendo el ejercicio político. Los famosos grupos de poder o poderes fácticos. ¿No? Es correcto, los grupos fácticos. Y por otro lado, pues está la parte del ejercicio del poder por parte de quienes habitamos las colonias, quienes vivimos en las calles, que en cierta forma se han ido manifestando y han, si así me lo permiten, han ido modificando o enriqueciendo el ejercicio del poder, ¿no? Dicen, bueno, quiero dejar aparte los medios y el concepto del poder, porque ese nos da para una noche de tertulia maravillosa. Pero sí viene empujando con demasiada fuerza esta parte de la ciudadanía. Creo que comienzan cuando empiezan a agruparse los ciudadanos para resolver necesidades muy de la calle. Cuando se integran los vecinos y en este ejercicio de poder, en esta célula micro o muy pequeña, empiezan a gestionar que les pavimenten una calle, o que les cambien una luminaria, o que les pongan algún servicio. En esta lógica va creciendo esta organización de la sociedad civil hasta llegar a las organizaciones que hoy conocemos como ONGs o organizaciones de la sociedad civil, y empiezan a meter presión, ¿no? Y empiezan a acercarse a los diputados e incluso a hacer planteamientos de iniciativas de ley en las cámaras federales y locales, y empiezan a tomar banderas que a lo mejor el Estado en su oportunidad no le alcanzó por atender. No es que haya hecho un caso omiso, sino no alcanzan los brazos del Estado para atender todo. ONGs, por ejemplo, que atienden a niños quemados, ONGs, organizaciones de la sociedad civil que atienden a campesinos en la gestión de los recursos federales. Todo este ejercicio es una gran red que se va tejiendo y que también va teniendo esta participación la sociedad civil. Y hacia allá va, ¿no? Hoy tenemos la presión de los candidatos ciudadanos, o llamados ciudadanos. Hoy tenemos la presión también de la sociedad civil de decir, es que van a votar castigando a algún partido político. Tenemos la presión también de la sociedad al decir, y ahora cómo nosotros nos comunicamos con esta sociedad a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales. Creo que es el mayor motor ahorita que va generando esta dinámica en el nuevo ejercicio del poder. Eso es lo que yo considero. Este es un poder fáctico ya, ¿sí? ¿Coincide contigo? Bien. Sí. Inclusive ahora para el nuevo debate, el próximo debate, la sociedad estará representada en ese debate, ¿no es así? Es correcto, efectivamente, y tendrá... Vamos a ver cómo... ¿A quiénes invitan, no? Eso es importante, ¿no? ¿A quiénes invitarían? Claro. Se dice que obviamente estarán expertos en las diferentes temáticas, porque si no, el debate... si le darían también la oportunidad a este grupo de integrantes de la sociedad en un número amplio, pues sí, no alcanzaría el tiempo para que hubiera una dúplica réplica y de nueva cuenta la oportunidad de conocer con precisión las posturas de los que ahí intervendrán, ¿no? Es correcto. Fíjate que a mí me gustaba mucho un concepto que empezaron a manejar. A lo mejor destacame a lo mejor del dato, de la duda del dato, en los años 70 es cuando se empezó a hablar de los parlamentos ciudadanos, sobre todo en la parte europea. Después esa réplica llega a Europa, digo a América, y este ejercicio de hacer un parlamento ciudadano con los candidatos estaría muy bueno, ¿no? Sin duda. Donde el parlamentario ciudadano, que puede ser, tú lo dices atinadamente, un líder social, puede ser un empresario, puede ser un líder colono, que puede ser ideológico, inclusive académico, ¿no? Donde esté, se muestra esta diversidad en un parlamento ideal, ¿no? Eso es. Mi queridísimo Rodolfo. Bueno, yo el comentario que quería va en relación a los tiempos, ¿no? Son tiempos de, parafraseando una gran canción que interpreta Elvis Presley, que paz descanse, puentes sobre aguas turbulentas, ¿no? Estamos en aguas turbulentas y hay que colocar puentes de entendimiento, de comunicación.
también son tiempos de expertos, ¿no? Hay una problemática y traemos al experto internacional que se lleva el dinero y nunca define nada, ¿no? Tiempos de padrino, como Don Corleone, ¿no? O sea, yo soy el dueño, yo te santifico, etcétera, y así sucesivamente. Ahora bien, en relación a los famosos debates, los debates deberían ser debates de propuestas viables y defensa de esas propuestas. Hoy en día estamos tratando de debates de ocurrencias, ¿no? Ya vimos el caso del Bronco que publica hoy el día, bueno, el día de hoy por la mañana, el periódico, el informante, donde él declara que dice, en caso de ganar la elección aplicaría la pena de muerte a violadores. Él se constituye así como el Estado soy yo y supera a Luis XIV, ¿no? O sea, yo decido, claro. Yo hago, yo, el yo-yo, ¿no? El capitán yo-yo. Y estamos hablando también, lo que vimos recientemente fue un debate de denuncia. Yo te acuso y sacan el librito donde le dicen al venezolano Chávez que aquí había publicado a su coordinador hace algunos años, su coordinador, hoy en día el jefe, supuestamente lo que podría ser el jefe de gabinete, que era un corrupto, que era esto, y ahora lo tiene ahí. O sea, vamos cambiando, yo siento vamos redefiniendo en qué consisten los debates, porque si no sería, para muchos no sería atractivo, me explico, y la comunicación que di ahí, ¿quién lo ve? ¿Lo ve el campesino? ¿Lo ve el obrero? Pues no lo ve, no le interesa. Y el famoso posdebate, ¿no? ¿En qué consiste el posdebate? Es corregirle la plana a su jefe inmediato. Mi candidato quiso decir, ¿y por qué no lo dijo, no? Claro. Y cuando alguien se queda callado y dice, no, es que estaba reflexionando. Yo escuché a una de nombre ruso, Jericho, no sé qué tantas cosas, aunque su nombre real es Itali, ¿no? Pero que se cambió el nombre y donde dice, no, es que él está a altura, es que él no estuvo a la altura, usted no estuvo a la altura. Por... Dice, espérame, ¿de qué estamos hablando? Si se quedó mudo es porque no sabía, ¿verdad? ¿Qué opinas, Diego? Yo creo que a lo mejor nos hemos casado mucho con el concepto de debate y debatir las propuestas, ¿no? ¿En qué momento se vuelve una exposición de ideas o una exposición de propuestas y en qué momento se vuelve debate? Yo creo que ahí en eso radica primero la concepción que tienes como académico o tienes como analista político o como ciudadano. Es decir, a ver, yo voy a debatir con el ingeniero. ¿Realmente vamos a poner en la mesa una idea y voy a tomar una postura en contra, a favor o neutral en función de su discurso? Eso sería debatir, ¿no? Y no es malo, porque nos ayudaría a entender cuál es la lógica de pensamiento, cuál es su formación, cuál es su bagaje cultural, ¿no? No tendría nada de malo. Pero estamos como que esperanzados a que nos muestren una plataforma de ideales en un ejercicio de gobierno utópico, ¿no? Porque no sabemos si se puedan realizar, si están los pesos para hacer eso, si tienen que aprobarse en todos los congresos, porque obedezca una reforma como constitucional. No lo sabemos, pues, o sea, se me hace muy arriesgado esa parte. Pues mejor entender las cabezas de las personas que nos piensan gobernar, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde van? ¿Qué formación tienen? ¿Una postura en contra o a favor? ¿O neutral? Es. Y argumentarla, ¿no? Eso es. Mi querido Ernesto, ¿qué opinas? Hay cosas muy importantes, lo que ha mencionado Rodrigo, lo que ha mencionado el ingeniero, lo que se ha comentado aquí, es de gran trascendencia. Porque, desde luego tú lo sabes, yo soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho, y aquí yo creo que no se ha interpretado adecuadamente la norma jurídica constitucional. Y no se ha interpretado porque hace falta hacer una buena interpretación. El artículo primero constitucional nos refiere sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. La comunicación es una libertad fundamental, es el derecho que tiene la persona, el individuo, para poder opinar de acuerdo con lo que él considera que es lo correcto. Estas son las opiniones y esto está dentro de la libertad fundamental. Pero aquí ha habido confusión en cuanto a, incluso en abogados, en la interpretación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías constitucionales. Son cosas diferentes las tres.
Los derechos humanos son para todo el mundo, porque son derechos humanos como la vida misma. En tanto, las libertades fundamentales son las garantías que nos da la propia Constitución a nosotros para poder ejercer nuestros derechos que tenemos. Por ejemplo, el derecho del voto es una libertad fundamental en donde nosotros podemos decidir por quién vamos a votar. Esa es la libertad fundamental, no es un derecho humano. Por otro lado, entonces, desde el momento que entra al país, una persona ya tiene todas las garantías constitucionales. Entonces no tiene por qué hablarse, decirse qué tiene que hacer y detener. No, desde el momento que entra al país tiene todas las garantías. Y las garantías propias de la Constitución y fundamentalmente con, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, primero la Constitución, aun cuando los tratados internacionales están en igualdad, pero el tratado internacional nunca debe de ir en contra de lo que establece la propia Constitución. Entonces esos son principios fundamentales. Yo aquí, en lo que se está comentando, la dignidad humana es fundamental y está previsto en la propia Constitución, la dignidad humana. Entonces hay principios fundamentales, éticos, morales, políticos, jurídicos, desde luego, y la interpretación de las normas. Y cuando se hace eso, con esa dignidad, entonces hay que dirigirse, ya sean candidatos, precandidatos, a una discusión de debate crítico, pero sobre el problema a resolver, no a la persona, y critican a la persona por éxito. No, debe ser en relación al problema a resolver, y ahí se darán las opiniones, cómo se van a resolver esos problemas. Eso es. Es mi punto de vista. Muchas gracias. Oye, Rodrigo, no sé si te has percatado, o considero que sí, sin duda, porque tú estás en los medios, del nuevo spot televisivo y radiofónico de que yo lo, en lo particular lo siento muy agresivo, de Miedo o Mid. ¿Lo has visto? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Qué nos puedes opinar al respecto? Pues mira, se vale, ¿no? En la guerra, en el amor y en la política se vale. No estoy justificando lo oscuro que pueda venir detrás de un mensaje. Yo considero que es muy válido. Fíjate que hasta le pones sal y pimienta a veces a las campañas, ¿no? Ese tipo de productos comunicativos que se dan para comentarlos en una mesa como esta y que también sí influye, por supuesto, en muchas personas que a lo mejor no sabrán discernir qué mensaje tiene con lo que quieren denotar o connotar. Yo creo que es muy válido, yo estoy a favor de que se pueda decir, siempre y cuando pues la difamación no sea el eje de cualquier campaña publicitaria, ¿no? Sí. O propagandística, no publicitaria, sino propagandística. Yo no lo consideraría en ese contexto. Ajá. Déjame decirte sobre qué me preocupa. Venga. Como tú dices, es muy válido hacerlo. Pero en este momento, no sé si aquí el panel también esté de acuerdo, en este momento estamos viendo situaciones muy violentas. Es decir, con un bagaje ya que verdaderamente impresiona la violencia que tenemos en el país. O nos deja de sorprender ya, ¿no? Tan cotidiana que se vuelve. Pero ya ahora, por fortuna, nos está volviendo a sorprender, claro, en razón de esta violencia que no había tomado tan fuerte carta de presentación como el de los estudiantes, como el de los sacerdotes, como el de los políticos mismos que ya son asesinados con una facilidad y frialdad, todo esto. Y para mí, este promocional, si tú lo visualizas, si nos lo analizamos, está lleno de violencia, es decir, de crispación. Y esto, para el momento mismo, inclusive de una votación cerrada o de los seguidores de uno u otro candidato, sin duda los conlleva a esta oportunidad también de mostrar agresividad. No sé ustedes qué opinan. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Efectivamente, todo se está manejando de tal manera para propiciar la violencia, no resolver los problemas, sino propiciar la violencia. Ahí vemos ahí a los 6 personas que acaban de desaparecer, que fueron a Oaxaca, de Tlaxcala.
Fueron de Tlaxcala a Oaxaca y los detuvieron, según dicen la policía, y fueron luego sus familiares que se enteraron que estaban allá en Oaxaca y al llegar también están desaparecidos. Sí. Entonces está propiciando mucho la violencia, incluso en las canciones, en las melodías, que son violentas, antes eran románticas. Pero quiero mencionar otra cosa muy importante que dice Rodrigo. Hay que darle posibilidad al ciudadano. Efectivamente, creo que todo va encaminado a que participe el ciudadano. El ciudadano debe de exigir, y tiene, hay normas fundamentales para que pueda exigir, que exija el cumplimiento de dos fines fundamentales del Estado, que es la seguridad y el bien común. Entonces, si el Estado no realiza ese ejercicio de un bienestar para seguridad nacional, la seguridad de todos nosotros y el bien común, entonces no está cumpliendo. Pero el ciudadano puede exigirlo, porque está en la ley, de acuerdo con los planes y programas de, que existen a nivel nacional y fundamentalmente en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, para exigirles que se cumpla con ese presupuesto de egresos en los servicios que deben prestar al país. Rodrigo. Rodolfo, perdón. Es lo fundamental, sí, mencionaste. Quiero, Rodolfo. Rodrigo. Mira, hay una frase que tomo del himno nacional mexicano que dice: un soldado en cada hijo te dio. Ahora bien, en los tiempos actuales, que un policía para que cuide a cada uno de los ciudadanos, pues tampoco, ¿no? O sea, no sé por qué, pero en los Estados Unidos. Ahí con reservas del caso, yo creo que valdría la pena autorizar que la persona, si no porten arma, posee un arma, porque el delincuente se acerca a tu carro, seguro que tú no tienes arma con qué defenderte, y llega y te dispara. ¿Y con qué te defiendes? ¿Con la Constitución? Mira mi Constitución. Pues no, o con una Biblia, que me perdonen los católicos religiosos o los fanáticos religiosos. No es así, o sea, vamos dando la oportunidad que tenga el mecanismo. O sea, le cambiamos un revólver a una persona que posee una pistola para defensa de su hogar. ¿Y? Por un kilo de jitomates. ¿Y qué más? O sea, no, mi no entender, ¿no? Diría mi paisano, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Rodrigo? El tema es muy complicado, ¿no? Y hay muchas... no, pero muchas, por eso queremos, queremos para saberlo. Evidentemente, yo creo que sí, la propaganda tiene este fin de influir, ¿no? Si no, no, claro, existiera, ¿no? Sí. Insisto, cualquier mensaje puede ser válido en torno al no difamar a otra persona, ¿no? Respetando la integridad, lo que mencionaba aquí el maestro, ¿no? Atendiendo principalmente, ¿no? Los fines del Estado, efectivamente. Y por otra parte, cuando nos referimos a esta posibilidad que tiene el ciudadano de evaluar el mensaje y de ver cómo lo asimila o cómo no, queriendo a lo mejor justificarlo como una apología a la violencia, la música o los spots, etcétera, etcétera, yo no compraría tanto esa parte. ¿Por qué? Porque, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando a mí me tocó trabajar en Radio Mexiquense, en algún momento decían: a ver, bueno, todas las canciones machistas van a estar censuradas en este espacio. Y le pusieron etiquetas, no programar. Y yo decía: ¿y qué van a hacer con todo el lote de Pedro Infante, ¿no? O de la música vernácula, ¿no? El género de música vernácula. No los vamos a poner porque hablan mal de alguna mujer, o una cumbia, ¿no? Esta cumbia que a veces son tan deliciosas, que son tan lúdicas, que son tan candentes, donde pueden decir: mátala porque me dejó, vamos, o sea, no por eso voy a salir con un cuchillo y voy a llegar a apuñalar a alguien. O sea, no creo que sea tanto así. Sí creo que la percepción de algún mensaje, digo, la percepción de alguna idea se pueda quedar en la cabeza en torno a una propaganda agresiva, oscura, que haga así señalamientos de violencia, eso sí lo creo. Pero de eso a que nos lleve a cometer un acto de violencia, yo no lo considero tan así, ¿no? Ahora, en torno a los partidos políticos, esta es una idea que en la mesa pasada refirió aquí Rodolfo, no Rodrigo, respecto a: ¿asistimos al sepelio de los partidos o no? Es muy buena tesis.
Es muy buen planteamiento. Asistimos a... Híjole. Pues yo creo que de algunos, ¿no? Yo creo que de algunos. No, evidentemente no podemos abstraernos del marco legal, ¿no? Y el maestro nos podrá dar una cátedra en torno al tema. Vivimos en un Estado democrático donde tenemos que tener instituciones, donde están todas las facilidades para que los partidos políticos tengan muchas prerrogativas, donde tengan pues tiempo aire, tengan presupuesto, tengan oficinas, tengan todo, todas las prerrogativas. Abandonar ese modelo buscando asistir al entierro de los partidos políticos, lo veo muy complicado, ¿no? Son muchos intereses económicos, son muchos empleos, son muchas ideales, ¿no? Ideologías, pilares, que difícilmente se van a abandonar. A lo mejor podrán verse en una retrospectiva, en saber qué estoy haciendo mal a nivel de gobierno, y por eso no estoy ya participando del ejercicio de gobierno, porque me castigaron con un voto o no votaron por mí, así de simple. Yo creo que por ahí podría ser el tema. Sí podría ser, me gusta la tista padre, felicidades por la está muy interesante, sí, claro, pero yo creo que le falta un poco para que llegue a culminarse ese sepelio de los partidos políticos. Van avanzando los ciudadanos, sí, pero desafortunadamente tienes que estar en un partido político para evitar andarte parando en las esquinas buscando credenciales de elector en una plataforma que no sirve para poder participar en una contienda electoral. Así están las reglas. Yo creo que las reglas tendrían que empezar a cambiar para que sea el correcto la separación o en su totalidad, ¿no? El entierro de los partidos políticos. Pero, ¿consideras tú, yo porque ya estamos a punto de concluir, según me señala aquí nuestro productor, ¿consideras tú que la ciudadanía en este México, respecto a su problemática, sí tiene más conciencia política de dónde quiere llegar y como país de un futuro, qué es lo que queremos? Qué difícil tarea me acabas de poner, maestro, juzgar a la sociedad. yo creo que... Pero somos parte. Sí, claro, está adquiriendo mayor conciencia. Yo creo que la conciencia ha estado, pero el contexto te provoca y te mueve a ejercer tu voto. Y a veces dejamos de lado un poco la conciencia. Y también juega la conciencia de quienes sí, de manera efectiva, pues la ejercen. ¿Qué sugerirías para este proceso electoral a nuestro teleauditorio? Pues de entrada que participe, ¿no? La participación es importante, es fundamental, ¿no? Es un derecho que tenemos, hay que tomarlo, hay que hacerlo. Finalmente, es el modelo que les toca, no hay otro. No están estas enormes papeletas que en otros países de Europa hay, donde hay 30 candidatos contendiendo por un cargo. No existe esto acá. Existen los partidos políticos, existen los candidatos independientes. Yo sí invitaría a que se sumaran a participar en el ejercicio de la democracia, ¿no? Queridísimo Rodolfo, algo, mi queridísimo Ernesto. Únicamente que se aplique la ley, pero efectivamente para tener mayor seguridad en el país. Si no se aplica y hay fallas institucionales en la jurisdiccional, en la legislativa o en algún otro sistema, entonces estaríamos mal. Se aplique la ley como es la que tenemos y que se vayan a la cárcel los que tengan que irse, pero que se aplique la ley. Así es. Pero no... No, definitivamente. La pena de muerte. No, para nada, porque eso sería retrógrada. Eso es. La pena de muerte es retrógrada y no estamos en el aspecto de regresar a cosas que ya están pasadas de moda. Y que no han... La pena de muerte no la admite la propia Constitución. Bien, muy bien. Rodrigo, aprecio muchísimo que hayas estado esta noche. Hombre, gracias por la invitación. En esta mesa de voz alta que el informante nos da el privilegio de llevar martes y jueves fundamentalmente a nuestro teleauditorio. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los que estuvieron presentes en la plataforma. Ya después ahorita les contestamos los saludos porque no estamos la noche aquí, no podemos uno estar contestando, ya les contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedir el programa, muchísimas gracias Ernesto, muchísimas gracias Rodolfo, y una vez más su amigo Gerardo Viloria les agradece a todos que nos han permitido visualizarnos esta noche la oportunidad de estar con ustedes. Que tengan la mejor de las noches y
el mejor de los descansos, les desea su amigo Gerardo Viloria. Muy buenas noches. Buenas noches.